Venga, familia, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Supersónicos, espacio radiofónico que presento y dirijo de lunes a viernes entre las 6 y las 7 de la tarde, que te lo ofrecemos en tu radio amiga como es Ibiza Sónica. A través del 95.2 de la FM, si nos sintonizas desde Ibiza o Formentera, a través de tu aplicación para telefonía móvil completamente gratuita y que puedes compartir con quien tú quieras, y a través de nuestra web en www.ibizasonica.com. También puedes sintonizarnos este programa y visualizarnos a través de las redes, o bien el canal de Twitch, o bien nuestro canal de YouTube, o nuestra página oficial de fans en Facebook, o a través de nuestra web también en www.ibizasonica.com. Hoy de nuevo recibimos artistas y buenos colegas dentro de la agencia Seriously Agency, la agencia del tío Chusin, que le tengo por aquí por los estudios, al cual le mando un besito. Y recibimos pues a otro colega que no conocía todavía los estudios y yo estaba convencido de que sí que los conocía, pero no, él es Ignacio Morales. Trabajando para un montón de sellos y dentro de esta agencia Seriously Agency, hoy visita los estudios de Ibiza Sónica Radio por primera vez y va a estar con vosotros pinchando hasta las 7 de la tarde. Hablaremos con él en cosa de un par de temas. Por mi parte, darte la bienvenida, comienza aquí Supersónicos, hoy con Ignacio Morales. Bienvenidos. Okay.
Thank you.
Venga, seguimos en directo, 28 minutos pasan de las 6 de la tarde, martes 24 de agosto. Mi nombre es Carlos Sens, esto es Supersónicos y hoy como invitado tenemos a Ignacio Morales. Guapa la música para esta tarde de martes, ¿eh? Seguimos con él, hablaremos con él en el siguiente tema, que por cierto creo que es de él, ¿eh? Venga, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy desde Seriously Agency, él es Ignacio Morales. Hola Ignacio, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, encantado de conocer los estudios, por fin. Por fin, que yo estaba pensando que hablábamos fuera de antena, que yo pensaba que habías estado una vez ya, pero me has dicho que va, te estás equivocando, sí, que no, sí. Que no he venido nunca. ¿Cómo estás Ignacio? Oye, muchísimas gracias por venir, o sea, un placer tenerte por aquí, ¿eh? Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, pues estoy un poco como todos, creo yo, ahí esperando a ver qué pasa con todo, pero bueno, bien, currando de otra forma, currando más en casa, más en el estudio y... Imagino que haciendo mucha música, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Esto que suena es tuyo? Esto que suena es mío ahora mismo. ¿Está fuera de... ¿Está publicado ya o está...? No, todavía no. Va a salir en vinilo para Sweet Trip, un sello de unos chicos de Canarias, y saldrá, bueno, en cosa de un añito o algo así. ¿Y qué tal por Málaga? ¿Cómo lleváis allí el tema? Pues a ver, la verdad que no está mal del todo, porque hay sitio al aire libre, que bueno, todo el mundo en sus mesas y tal, pues se puede organizar un poco. El problema viene con los clubs. Que tanto horarios como por mesa, no te puedes separar de tu mesa, entonces claro. Mucho más difícil y un concepto totalmente anti-DJ, ¿no? Totalmente, porque es que eso es anti-DJ, porque claro, tú también vas en tu set en consecuencia con el público, que... La vibración, la energía, exacto, todo, ¿no? Y ahí no hay vibración, no hay energía y por desgracia no hay casi nada, ¿sabes? Bueno, por suerte tenemos eso que llamamos estudio, ¿no? Donde podemos encerrarnos, podemos hacer música y podemos también dedicarnos a otra faceta que seguramente, como me contabas antes por la antena, que no nos dedicamos tanto como pueden ser las redes sociales o bien pues poner nuestra imagen a punto, ¿no? Como diríamos. Exacto, hace, bueno, prácticamente siempre, más o menos si te movía, buenos contactos, pues te hacen falta las redes más o menos, pero ya hoy en día, por desgracia, por decirlo de alguna forma, es lo que toca un poco, ¿sabes? Amigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, espero que estéis disfrutando de la sesión y bueno, aquí tienes tu casa para volver cuando tú quieras, ¿ok? Perfecto, volveré. Claro que sí. Y trata a Chuchín, ¿eh? Sí, que lo veo muy relajado aquí. Viene con el paquete. Venga chicos, pues nada, seguimos escuchando a Ignacio Morales, gracias Ignacio, seguimos escuchando tu super música a esta hora hasta las 7 de la tarde.
Escuchamos este nuevo tema que verá la luz próximamente en un sello canario, como decía Ignacio. Y seguimos pues apostando por los artistas que nos trae el bueno de Chusín dentro de su agencia llamada Seriously INC. No la pierdas de vista porque tienen cosas muy guapas que ofrecerte. Thank you.
Estás escuchando Ibiza Sónica. Seguimos en directo, últimos 8 minutos de la sesión de Ignacio Morales desde Seriously Agency, hoy en Supersónicos. Recordándote que a continuación te ofrecemos otro capítulo de Más Amor, por favor, presentado por mi compi querida Milu, que por cierto nos envía una sesión exclusiva con la sesión que realizó este fin de semana pasado en ese gran festival llamado Pangea, celebrado en Alemania. No te lo pierdas, será a continuación buena música de la mano de Milu a partir de las 7 hasta las 8 de la tarde. Venga, seguimos con el final de sesión de Ignacio Morales, estos Supersónicos. Thank you.
Bien, familia, venga, llegamos a las 6:56 minutos, 4 minutos para llegar al final de este programa que emitimos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde con artistas invitados. Hoy, Ignacio Morales. Ignacio, amigo, muchísimas gracias por venir, por tu música, por tu pasión, y cuéntame dónde te podemos encontrar pinchando en estos días aquí en la isla, porque seguro que vas a pinchar en algún lado. Sí, he venido unos días suelto ahí, pero bueno, algo ha salido y nos podemos ver mañana en el Nui, Ibiza. En el Nui, que es lo que era el antiguo B12, ¿no? Antiguo B12, exacto. Ahí en el polígono de... no me acuerdo cómo se llama el polígono. Anyway. Estaremos ahí desde las 8 hasta las 1. ¿Con quién estás actuando? Con la gente de Music Laundry. Es la primera vez que estoy con ellos y nada, a ver qué tal, pero seguro que genial. Seguro que bien. Me han hablado maravillas. Pues amigo, pásatelo muy bien, disfruta. Y ya sabes, aquí tienes tu casa, vuelve cuando quieras. Cuando vengas de Málaga, te pasas por aquí, me pegas un toque o bueno, ya sabes, sí, llamas a Chusín, que Chusín ya te trae rápido, ¿vale? Estupendo, muchas gracias a todos. Gracias a ti, amigo, cuídate. Amigos, gracias también a Seriously Agency por proporcionarnos artistas y colaborar con nosotros en este programa llamado Supersónicos. Y como os decía Ignacio Morales, mañana le podéis encontrar pinchando en Nui, justamente lo que era el antiguo B12, ahí en el polígono muy cerquita de Ibiza, detrás del IKEA. Sin más dilación, me despido. Mañana tendremos a Alta Gama también, aquí en los estudios, donde recibimos la visita de mi buen carnalito Saint de B. Estuvo pinchando el domingo en Gumún. El jueves tendremos ni más ni menos que a Timo Más. Y el viernes tendremos una sesión exclusiva de un artistazo que me flipa llamado Ayahuasca. Así que nada, todo eso aquí a la misma hora cada día de lunes a viernes, Supersónicos, entre las 6 y las 7 con quien te habla Carlos Sens. Te dejo con Milu, más amor por favor, y esa sesión exclusiva que nos envía la buena de Milu desde Alemania, que era la sesión que grababa este fin de semana pasado en el festival Pangea. Un beso bien fuerte y feliz tarde-noche de martes. Hasta mañana, chao chao.